quiero quiere mi camino, no quiero más. Deja bella, vete de mí. Solo creo en cosas del destino, te voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí. Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo. Si pudiera descifrar tu manera de pensar, una novela de gato yo te podría escribir. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más. Déjame ya, vete de mí. Solo creo en cosas del destino. ¿Qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Thank you.
estoy contigo, contigo y también contigo. Para ponerte a gozar. Y por eso yo canto música, música, pura música. Para que todos puedan vacilar. Que mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda. Tampoco a la seña de protesta. Rivera y su orquesta. Quiero que me le den un aplauso al grupo que estaba aquí nosotros, Bomba Llena. Ahora la tarima echando candela. Ese es nuestro ritmo, ritmo fuerte, bomba puertorriqueña. Vamos a estar haciendo temas que a ustedes les gustan mucho, de mi tío el sonero mayor junto con los propios míos. Vamos a recordar a tío, nos encontramos de fiesta aquí en Ponce,
siempre llegar a Ponce para mí es especial, no solo aquí en La Cuarta, sino en San Antón, en La Cantera, ¿verdad? Ustedes me reciben muy bien. Y yo pues, ya me siento ponceño, la gente que me ve por ahí, Moncho, te mudaste para Ponce. Yo no, no todavía. Mambo está por ahí, Mambo me dice, Moncho, te quedas en casa, que yo tengo jueyes. Y yo, pero, ¿qué tiene que ver los jueyes con dormir en casa, no? Pues, estoy tratando de persuadirte para que te quede, porque como sabes que yo soy cangrejero, pues me menciona a los jueyes. Vamos a recordar a tío nuevamente, vamos a ver si recuerdan este tema, que dice así, de la producción Soy Feliz. ¿Dónde van? Dice así. Thank you.
¡Ay, chévere, qué clase de llave! Aplausos a Johnny, que se destacó en el saxofón, Johnny. Clase de saxofón. Bien, queridísimo, señor, pasándola bien aquí en el primer día del afrocaribeño, ¿verdad? ¿Primero o segundo día? Primero. Primer día. Mañana está Boy Valentín, mañana es el homenaje a nuestro Boy Valentín y a nuestro José Ambar, el niño de Ponce. Muchos lo pedimos jugar a José Ambar, porque venimos para acá a compartir con esa leyenda viviente, el hombre de goma, José Ambar. ¿De qué barrio era José Ambar? Acá, ¿verdad, de Ponce? ¿De dónde? Ok. De Belén. De Río Chico y no, José Ambar no era de ahí. Tú nunca lo viste jugar. Porque... Ah, que era muy chiquito. Ah, muy chiquito. Era Moncho. Voy a hacer un tema, dime. Monchito de mi alma. Voy a hacer un tema. Vamos a recordar a tu Ismael esta vez, antes de cantar los temas míos. Con las estrellas de Fania. Yo no le digo el título para seguir haciendo la noche interesante. Yo tuve la oportunidad de compartir contigo y le dije, tío, no grabes ese tema porque nosotros lo ensayamos con una orquesta que tenemos por ahí. No visualizaba a tu Ismael cantando esto, pero era tanta la tarima y tanto el sabor, y imagínate. Un genio en acción. Así que dice así. El primero que grabó la perla. Echa caldo ahí, que los garbanzos están duros. Pilongo, mandinga. Estoy cantando sabrosa en la cuarta, ya le voy a tu padre, no.
Siempre a ustedes por el apoyo y el respeto que me han tenido a mí, no solo a mí, sino a tío por los años que él ya no está con nosotros. Yo le sigo de portavoz a mi familia, bien agradecido. De verdad, vamos a darle un aplauso a mi tío El Sonero, que nos pertenece a todos. Y siempre que llegaba Ponce, lo que en realidad lo vieron en su esplendor, pues lo trataron muy bien. Siempre me hablaron muy bien de tío y él soñaba mucho para acá. En la cantera de Ponce, rumbero, yo cantaré. ¿Qué es eso? ¡Hala, Piwi! Sí, Ollar. Dice así. Mueve tu cuerpo, tus manos.
Aquí hace frío, sueño. El clima está. Yo dije, Ponce siempre es caliente y viene. Y llego a saber si yo llego a saber. Este disco era sordo. Eso fue lo primero que yo canté. Yo tengo lo mío, me la regaló Juan José Hernández. Luego yo me senté a escribir mis propias canciones. Y gracias a Dios han sido bien aceptadas por ustedes también. Pero siempre que quieran recordar a tío, por medio de mí, yo estoy a sus órdenes. Ese es el tesoro más preciado en mi carrera. Dime. Mira, te quedó bien. Ah, mira, para que tú veas. Le acabo de cantar mi música. Mi música no. Oye, ¿tú quieres que la cante otra vez? Me prometo que no tengo. ¿Cuál? Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. ¿Canta esa? O si no, es tarde, ya me voy. Mi negrita me espera. Hasta mañana. Canto esa mejor. O si no, amigo, no presto mi cara. O si no, sales y no estás a mi lado. Vivo desesperado. Para tanto éxito, sí. Yo creo que no. Yo sé que me van a juzgar, me van a condenar. Soy feliz. Cuando me vean con él, soy feliz. Ustedes me dicen, porque ahorita en lo que ustedes se decían, yo voy a cantar una de las mías. Porque si no, poca razón le hace aquel amor divino, aquellas ilusiones. Mataron al negro, mentón. Yo no me gusta la fiesta a las 4 de la mañana. Nadie va a tocar después de mí, ¿verdad? Después nos amanecemos aquí. Esta la escribí yo, en lo que ustedes se dicen, voy a cantar una de las mías. Porque si no, no nos da la noche. Dice así. Bye.
que están bailando, que le están dando al tobillo, bien chévere. Qué chévere, qué clase de viaje. Ya todos preguntan. Ese tema de mi autoría, de Edwin Rodríguez. Gracias siempre. Vamos a hacer otro. De los míos. Ya mismo vamos a seguir recordando a ti, no se preocupen. Pero los temas míos los tengo que hacer para que ustedes vean que yo pude evolucionar. Pero siempre, siempre, donde quiera que estoy, yo tengo que recordar a mi tío el sonero. Eso me ha llevado a los confines más lejanos y a todos los pueblos más distantes donde yo nunca había tenido la oportunidad de visitar. Así que, dice así. No le digo el título para seguir haciendo la noche interesante. Para todos los que tienen un cancanito como yo. Y te con pinta, y te con cito, ay, 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 ay.
hijo de Ponce. Hijo de Ponce y de todo Puerto Rico, aquí en la tumbadora Charlie Padilla. ¡Bravo! ¡Seguimos! A ver qué estamos nosotros calentando. Si tienen alguna petición, se me acercan por aquí. ¡Soy feliz! ¿Cuál? Dime por qué. Pídele. Me promete que si la canto no te va. Ahí está, gracias por quedarse a esperarme aquí hasta estas horas de la madrugada. Pero la vamos a seguir pasando chévere. ¡Mira el pañuelito! ¿Cuál? El pañuelo. Aquí van los recuerdos. Oye, que de mi triste amor. Yo el coleccionista por los que sufrí tanto. O si no, yo creo que hoy solito estás. Cuando me muera. O si no, las caras lindas. Son soneros, hacerlo y me digo que a mí me iba a regalar una guarache. Otro coleccionista aquí en Ponce. Pero este tiene mucho swing. Esta es la producción, vengo por la maceta donde está tu flores y tu pañuelo, donde está el Jaragua, donde está suave. Ese fue el disco de oro para aquella época. Dice así. ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Dale, Boricua!